Pues, estimados amigos, les agradezco mucho el favor de su participación para el día de hoy. Vamos a estudiar metafísica basándonos en la Biblia por medio de la técnica de interpretación conocida como Pesher, nombre atribuido por el profesor Rubén Cedeño para todos estos símbolos que nos van dando luces acerca de nuestro estado de conciencia. Usualmente todo texto espiritual, cuando te conectas con él o cuando lo abres o cuando lo escuchas, corresponde con el estado de conciencia con el que te encuentras ahora. Y hoy justamente vamos a llevar a cabo este estudio liberando cargas, justamente considerando la liberación de las cargas de nuestra conciencia o las cargas mentales de nuestra vida. Entonces, todo esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y justamente aquí es donde vamos a reflexionar un momento al respecto de llevar o tener una actitud despreocupada o intensa. ¿Qué prefieren? A ver, pueden abrir micrófonos libremente y Despreocupada, Román. tenerla. A ver, por ahí está Guadalupe. Despreocupada. Intenta. Despreocupada también. Despreocupada también. Todos dicen que Despreocupada. despreocupada. Intensa. Alguien que Libre y diga despreocupada. Intensa. 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 hay alguien que diga intensa, dice China, ¿verdad? Despreocupada. Despreocupada y libre. Gracias, padre. Despreocupada y libre. Libre, gracias, padre. Miren, viene a colación el pensamiento de Emmett Fox del día de hoy. Dice más o menos así, ¿verdad? Ocasionalmente se oye de casos curiosos de personas que alegan ser tan espirituales que sienten que no tienen que trabajar para vivir. Pero esta actitud mental se explica por sí sola. Si tienes el suficiente entendimiento como para no tener que ocuparte en un trabajo ordinario, te encontrarás suministrado automáticamente y de manera independiente y digna con un buen estándar de vida. No hay forma que esto se aplique a gente que tiene deudas o que vive a expensas de otro. Si realmente deseas realizar el experimento de depender del poder de la palabra, no dudes en hacerlo, pero asegúrate de que tu acción es auténtica. La única manera de realizar este experimento de manera genuina es que sea una proposición de demostración o pasar hambre. Si en secreto abrigas la esperanza de que alguien venga a rescatarte, en verdad no estás dependiendo de la palabra. Y ahí está, ¿verdad? El texto de Emmett Fox del día de hoy. Algunas personas preguntaban que qué querría decir ese texto. Si alguien lo reflexionó y quiera comentar sobre él, avanzamos. Yo creo que habla sobre la convicción y la fe. Allí está Elena Araiza, a ver si. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Elena, adelante. Ah, ok. Mira, a mí me parece muy interesante esto que acabas de comentar. Yo creo que más que nada está como en nuestro estado de conciencia, cómo llevemos la vida también, ¿verdad? Como dices tú, si nosotros vivimos despreocupadamente, claro, haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Porque pues tampoco me voy a echar a dormir y me va a caer del cielo todo, ¿verdad? Pero sí, pues ahora sí que trabajando honestamente, erradamente, sin afectar a nadie, sin andar pidiendo prestado, sin estafar a nadie. Claro que las bendiciones se van a fluir en mi vida, ¿verdad? Porque yo las he notado mucho. Yo las he notado mucho y la verdad, o sea, como que digo, ay, caray, sí, sí me sorprendo. De hecho, a mí me ha caído mucho el 20 de muchas cosas, porque de cuenta, cada vez que oigo estos temas, me confirma más en lo que yo creía anteriormente estar en un error. Ahora me confirma que no estoy en un error, que todo esto ya, pues ahora sí que gracias al Padre,
Él ya estaba fluyendo en mi vida, pero yo no lo sabía exactamente porque yo esperaba que él viniera de afuera, de arriba, no de adentro, ¿sí? Pero aún así se me manifestaba. Y y ahorita pues aún más todavía lo siento más, ¿verdad? Pues darme cuenta de antemano que lo que el Padre me da, pues no es mío, es para mi servicio y para el servicio de los demás. ¡Ya me está volando el aire! Eso. Mira, me está entrando un aire riquísimo, riquísimo, delicioso, ¿verdad? Vamos ahora con Guadalupe Rodríguez. Hola, Román. Mira, yo lo entendí más o menos como que cuando uno trabaja realmente con las ganas de hacer las cosas, en este caso el pensamiento positivo, los decretos, la meditación, nos vamos liberando de todo aquello que nos ata. Y al liberarnos, pues nos da esa actitud despreocupada. Y como dice esta Elena, despreocupada, pero no de que, ay, sí, ay, ay, que pase, no, o sea, despreocupada porque ya sabes que no tienes todas esas preocupaciones, o más bien el poder que les dabas a las preocupaciones, ¿no? Monetarias, emocionales, todo eso. Entonces, que cuando tú trabajas realmente manejándote con esa mente en positivo siempre, vas a lograr poderte desprender de todo aquello que te ata. Sí, muy bueno, muy bueno. Mari Carmen, ¿quieres agregar algo más? Bueno, Dios bendice su bien y el mío también. Yo estoy aceptando. El poder de la convicción y la fe. El poder de la convicción cuando lo tenemos, cuando sabemos lo que queremos y ponemos al servicio de los demás lo que tenemos, creo que llegan las bendiciones, pero hay que pedirlo con fe, hay que trabajar duro y hay que hacerlo con esa voluntad, con esa buena fe. Y sí, Dios provee y yo lo he visto. Gracias, Padre. Muy bien, muy interesante. Vamos a ver justo que este desarrollo tiene que ver con una forma de entendimiento, básicamente metafísico. Recordemos la historia de Israel, ¿verdad? Ya ahora Jacob se llama Israel, y esto quiere decir que ya vive y dirige todas sus acciones de su conciencia, son acciones divinas, o son acciones de conciencia divina. Entonces, Jacob, recordarán que va con toda su familia y se ubica en unas tierras de un personaje llamado Hamor. Hamor tenía hijos. Uno de los hijos de Hamor buscó a la hija de Israel y estuvo con ella. Y finalmente, después de eso, el hijo de Hamor, llamado Shechem, pues dice, quiero quedarme con la hija de Israel. Y entonces ellos le ponen una condición, Israel y su familia, Israel junto a su familia, le ponen una condición a Shechem para que pueda congraciarse y demás. Pero algo pasa en una noche que los hijos de Jacob van y acaban con la vida de Hamor y de su hijo Chechen. Y en ese lugar Jacob compró y pagó como 100 unidades del dinero de ese tiempo, justamente para establecer un altar al Dios de Israel. Entonces, la historia es muy sencillita. Israel llega a ese lugar, le compra esa tierra a Hamor y en este caso en ese lugar establece este altar al Dios de Israel y finalmente pues Hamor quería hacer migas con la familia de Israel y la familia de Israel le dijo corta y libera. No quisieron nada que ver, no quisieron tener nada que ver con esa familia. Entonces es muy interesante esto porque aquí es donde se vienen, estamos hablando de la conciencia espiritual, vamos, esto no quiere decir que muchas personas lo han tomado como segregación de tribus, de castas, de países, de territorios, no, aquí estamos hablando de estados de conciencia. ¿Y qué es justamente lo que ocurre? Que Israel,
al llegar a esa tierra, él pagó, digámoslo así, tenía derecho de conciencia de poner allí un altar. Ahora vamos a ver qué es lo que representa esta familia de Hamor. Hamor quiere decir salvaje o inflamado. Es una inflamación. Son las llamadas itis, ¿verdad? Debido a una necedad obstinada e irracional. Usualmente, cuando uno lleva cargas, cuando uno anda pesado, cuando uno anda nervioso, tenso, lo que sucede es que vienen las llamadas itis, ¿verdad? Gastritis, colitis, artritis, todo lo que acaba en itis. ¿Qué itis quiere decir? Inflamación. Entonces, ¿cuál es la causa de la inflamación? Justamente una necedad obstinada e irracional. No sé si conozcan a alguien así, ¿verdad? El primo de un amigo o alguien que de pronto sea muy obstinado, muy necio, muy terco, muy cabeza dura. Y entonces, ¿eso qué es lo que origina? Necesariamente una inflamación. Esos son una ulceración, podríamos decir. Allí es donde la sangre o las partes del cuerpo se vuelven ácidas, o sea, acidifica la sangre. Eso justamente obstina la vida y daña la vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? Llegó y le compró a Hamor sus tierras. ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia divina tomó por derecho de conciencia sobre la preocupación, sobre el estrés, sobre los traumas, sobre el andar nervioso, peleando, luchando, como diría Jesús, ¿verdad? No te preocupes porque has de comer, porque has de vestir, porque has de comer. Hay veces que no solo es preocupación, sino se vuelve obstinación, ¿verdad? Y entonces, de pronto hay un tipo de pensamiento que hay que cuidar, que es, voy a hacer esto, así sea lo último que haga. Voy a lograrlo aunque me cueste la vida. Voy a hacerlo, ya saben, todo ese tipo de derivados, obstinadamente, finalmente. Y la determinación no necesita obstinación. La obstinación ya es este pensamiento ya con cierta revancha, con cierta, si ven allí es con cierto sesgo de decir, no, pues aunque me cueste la vida, lo voy a hacer. Y eso, si en algún momento lo han pensado o sentido, descártenlo, ¿verdad? Porque va a producir inflamación, es un pensamiento de tipo salvaje. Por eso llegó allí Israel, compró ese territorio de Hamor y allí estableció un templo a su Dios. Es que ese territorio es dominado ahora por la conciencia divina. Donde se pone un altar o un templo, quiere decir que allí ahora triunfa la conciencia divina. Y en este caso, el amor, la fe, la paz, la provisión. Esa inflamación viene por el carácter transitorio y material de la mente sensual y mundana del ser humano. O sea, usualmente siempre son por cosas materiales, o es la conciencia terrenal, carnal, la que tiene ese tipo de desplantes. Usualmente la gente que vive así no dura mucho. En algún tiempo trabajé en una empresa, una de las mejores empresas del mundo, sin lugar a dudas. Y los ejecutivos de alto nivel eran los número uno del mundo, también sin lugar a dudas. Un día estaban en Tokio, otro día en New York, otro día en México, otro día en Buenos Aires, otro día en Londres. En fin, estaban por todos lados. Pero, y tenían, por supuesto, habilidades para hacer este trabajo y estaban prestos para ese trabajo, pero uno para lograr una agenda o tener agenda con ellos era dificilísimo, dado pues esos viajes y esas fórmulas de vida que llevaban. Bueno, pues no les hago el cuento muy largo. El gran asunto es que ellos de pronto a una edad muy temprana, a los 40 años,
por así decirles, ya estaban fundidos, ya estaban en, de pronto se desaparecían un tiempo y es porque tenían cirugías, tenían trámites médicos, tenían cuestiones muy, digámoslo así, densas para una edad tan pronta. ¿Y qué es lo que sucede? Justamente que esa obstinación o ese trabajo los llevó a obstinarse y eso los llevó a su salud, los llevó a apariencias en su salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Pues que eso finalmente es la conciencia humana. Cuando uno se inflama, es la conciencia humana la que está entrando allí y uno tiene que abordar esto, diríamos, con un trabajo de concienciación en lo divino. Vamos a ver que entonces no solamente era Hamor, estaba Chechem. Y Chechem representa el hombro encorvado. Usualmente una persona que vive preocupada jala los hombros hacia adelante, ya los trae encorvados hacia adelante. Por no decir que pues se produce ahí una apariencia discordante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se encorvan los hombros? Justamente por las cargas. Hay veces que si vas a un masaje o alguien te hace un masaje, está súper tenso. Y no es como que tengas un trabajo allí en el mercado cargando cajas y que andes así moviendo bultos, productos y demás, sino cargas mentales, cargas emocionales. Y allí en la espalda se genera como que se calcifica la espalda para aguantar esas cargas y por eso están esos nudos allí. Entonces, no solamente produce inflamación, esa conciencia se llaman los jabatitas, Hamor y Shechem, sino que produce una deformidad en el cuerpo. Es una actitud de pensamiento que soporta la carga. Ese tipo de pensamiento de no hay de otra, de compañeros del trabajo donde dices, hola, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola. No hay de otra, aquí chambeando, no hay de otra, aquí persiguiendo la chuleta, no hay de otra. Y en realidad su conciencia es que no hay de otra, están soportando las cargas. Y si nosotros nos damos cuenta de los cuerpos y de nuestro cuerpo, cómo se va haciendo, tiene todo que ver con nuestra conciencia. Ahí está Luz Galindo con su mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, Román? Sí, te escucho. ¿Sí me escucha? Ah, Sí. ok. Bueno, yo quería aportar antes de que nos brinquemos más hacia adelante, que aparte de que pues sí estamos como un poco arraigados a nuestras creencias de creer que, pues, que tenemos que trabajar, que tenemos que, para poder sobrevivir, hay que corretear la chuleta, chambear, o sea, de hecho son comentarios muy, muy de comunes en la gente. Yo quería platicar algo de mi historia. Cuando yo estaba estudiando la carrera, bueno, antes de estudiar la carrera, soy estilista desde los 15 años, entonces, pero con eso me mantuve en mi carrera. Pero durante la carrera, pues yo trabajaba a domicilio. Ese era todos los fines de semana yo tenía mis clientas y así. Y me iba muy bien. Bueno, para ser estudiante, pues me iba súper bien. Entonces, pero la mayoría de mis compañeros, amigos, no trabajaban, o sea, eran hijos de familia. Yo sí tenía que trabajar. Y resulta que cuando ya salgo de la escuela, pues todos mis compañeros, amigos ya se habían ido a minas, porque, o sea, todos salimos de ingeniería. Y me queda muy marcado porque no nada más una persona, o sea, como aparte de que vivimos, la gente vive sus creencias y aparte, pues, cómo las vive, de que, cómo venimos arrastrando, la gente nos quiere imponer a los demás sus creencias o. Como que para poder vivir, como que trabajo es sinónimo de abundancia, o tienes que trabajar así las mil y una horas. Y me mandaban mensajes, pues yo salí de la carrera y no entré a trabajar así a trabajos pesados de minería o así.
Y seguí un tiempo con mi negocio propio de lo de estilismo. Y en eso mis amigos me hablaban. Pero no me hablaban, solo, o sea, no me preguntaban cómo estaba ni nada, solo me decían. A veces hasta me mandaban mensajes. Oye, ya ponte a trabajar. Y así siempre me mandaban decir como que ya ponte a trabajar y que tú gozas la vida, que la vida es muy cachetona, deberías de ponerte a trabajar. Nosotros acá trabajamos 12 horas y tú, pues porque aparte siempre he sido deportista, o sea, estaba en un equipo de natación y pues yo iba y hacía mi deporte y así. Y a ellos les molestaba eso. Y no me lo dijo solo un amigo, me lo dijeron varios amigos. Pero como yo no estaba reforzada emocionalmente, de verdad como que me preocupaba demasiado o sea, que ellos me dijeran eso. Por ejemplo, ahora, yo, pues ahora los veo y la verdad así como que pues ya no tienen cabello, mis amigas pues así como que muy, pues ya muy demacradas o algo así. O sea, yo tengo pues 40 años y todo el mundo me dice, no, no pareces. Y pues yo muy desahogada, sigo desahogada, ¿verdad? Pero aparte, siempre fui así. O sea, pues a lo mejor sí me veo, pero muy en el fondo sí traía eso de que, ay, todos me dicen y que no sé qué. Pero ya cuando empecé con todo esto de estudiar más de metafísica, la verdad, como que, no, o sea, me he ido como que relajando un poquito más, o sea, ya no me meto en sus ideales o en sus creencias. Eso era lo que quería compartir. Sí, Luz, eso parece mentira, ¿verdad? Pero ocurre. El que está ahí en el borde del barranco quiere llevarse a ver a cuántos puede llevarse con él para que vivan y sufran como él vivió. Y usualmente sea personas que viven en el plano de la lucha, dicen que vivan lo que yo viví, que sufran lo que yo sufrí. Y es allí justamente donde es inexplicable. Es, por supuesto, donde uno en metafísica corta y libera con todo ese tipo de personas y de ideas y de apariencias mentales, por supuesto, que la gente trae allí. Entonces, dice el señor Gautama Buda, no porque una cosa la repitan muchas personas quiere decir que es verdad. Sí. No Y por porque todos ejemplo, estén afecta mucho esclavizados cuando quiere decir que ese es el modo en el que hay que vivir. Al contrario. y digo, pues a veces cuando no estamos reforzados emocionalmente, o sea, pues creemos todo lo que nos dicen los demás. No hay que creerle a nadie. De verdad, solamente lo que comprobemos es justamente lo primero que enseña metafísica es no me creas nada. No le creas nada a nadie. Tú compruébalo por ti mismo. Entonces, eso es muy interesante. Gracias por la aportación. Entonces, estos dos estados de conciencia son los estados de conciencia que hay contra los que estamos nosotros estableciendo el altar. O en este caso, se está estableciendo el altar ante esos estados de conciencia. Las personas se inclinan con el pensamiento de las cargas, las responsabilidades y el trabajo duro. Las personas que se preocupan de más viven inclinados, ¿verdad? Por esas cuestiones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, un decreto, si les parece bien, podemos decir, yo permanezco erguido con los hombros hacia atrás y solo acepto ideas de libertad y dominio en mi vida. Gracias, padre. Ese sería un tratamiento metafísico y físico, por supuesto, poniéndonos con la columna vertebral recta. Ustedes saben que la cabeza, el cuello y la espalda deben de formar una línea recta y eso naturalmente jala los hombros para atrás y saca el pechito. Y eso es justamente parte de una postura correcta de no estar, digámoslo así, dominado, más bien sino lograr dominio de nuestra vida. El templo que establece Israel justamente en ese territorio se llama el Elohe Israel, que quiere decir al Dios de Israel, Elohim. Los Elohim son seres de
conciencia o de que trabajan en el plano mental, que trabajan la luz en el plano mental. Entonces, que el Dios de Israel es literalmente su propia presencia yo soy. En este caso sería también el Dios de Rocibel, el Dios de Fanny, el Dios de Dania, el Dios de Martín, el Dios de Mari Carmen, el Dios de Román. O sea, el Dios es nuestra presencia yo soy. Entonces, sería justamente nuestro Dios, a nuestro Dios Elohim, a nuestro Dios que nos da la luz mental, que nos dan los rayos mentales. Y es justamente que establece allí, dice, donde hay testarudez, donde hay inflamación, donde hay necedad, allí pongo mi altar. Es lo que hacemos cuando hacemos tratamientos metafísicos. Decimos, en esta situación que me tiene preocupado, que me tiene tenso, que no sé cómo le voy a hacer, allí está Dios. Y haces la llave de oro en ocasiones y dices, Dios, 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 Dios. Dios es amor, Dios es fe, todo lo que sabes en este caso de Dios. Hasta que en ese momento elevas, digámoslo así, en forma de llave de oro, oración científica, ese tratamiento a nivel mental comienza, pero ese nivel comienza a llevar, digámoslo así, la solución. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hizo la familia de Israel fue acabar con los de Hamor. No puedes convivir con esos pensamientos, o sea, parece mentira, ¿verdad? Pero tú no puedes tener un pensamiento ni siquiera para lo espiritual de decir, ah, esto va a ser lo que debo hacer, así sea lo último que haga. El que se enseria pierde, y en metafísica pierde dos veces. No podemos nosotros tener una necedad, eso es, nos volvería en dado caso fanáticos, ¿verdad? Al respecto de las cosas espirituales. Tiene que haber una relajación. La ley de relajación es fundamental. La ley de relajación, pero al mismo tiempo porque le estás entregando a Dios, a tu Dios Elohim, todas las necedades, preocupaciones y cosas irracionales que están en tu haber. Vamos con Patricia y luego con Rocibel. Bueno, buenas noches. Yo estaba haciendo una comparación en mi vida en relación a todo eso que has ido hablando y pensaba un poco que también a veces le damos muy duro a ese trabajo, le damos muy duro a todas las cosas que hacemos, trabajamos y damos y damos. Y de pronto te das cuenta, bueno, ¿y en qué momento estoy yo? ¿En qué momento? Lamentablemente, Román, uno viene a veces a reaccionar ya muy, muy avanzada la vida de uno, ¿verdad? Porque se da uno cuenta que han pasado tantos años y uno ha estado en eso, en eso, en eso, en eso, constante luchar. No es ni vanidad ni presunción, pero trabajando hacia otros, hacia otras cosas, hacia otras personas y todo. Y de repente es abrumante darse uno cuenta que se ha olvidado de uno. Y es como de pronto cuando empiezo a escuchar metafísica y a seguir mis estudios y me doy cuenta y pienso yo ahorita con lo que tú decías, de pronto digo, creo que es el tiempo para mí y de sembrar y de construir un templo en mí para esa parte mía espiritual, parece encontrarme con ese ser divino que me fortalece. Y cuando empiezo a tomar ese tipo de decisiones, me empiezo a dar cuenta de la situación, de que hasta la gente me dice, bueno, se te ve más calmada. ¿Cómo se te ve la paz? ¿Cómo se te ve de diferente? ¿Qué estás haciendo? Y yo digo, para adentro, bueno, algo que yo he experimentado en todos estos años, últimos años, quizás un poquito antes de la pandemia para acá, ¿verdad? De que el darse uno ese espacio también es relajarse, es sanarse, porque hay muchas cosas que uno cargó de los demás
En mi caso fue muy doloroso, muchas experiencias con las que pasé por otras personas y me cargué de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha negatividad. Y hoy me siento, he hecho un trabajo también, por supuesto, para mí, por mí espiritualmente, a través del estudio de la metafísica. Gracias. Gracias, padre. Gusto en escucharte, Pati. Vamos con Rosibel. Gracias, buenas noches. Estaba yo cavilando un poco que si esto será un poco orgullo, digamos, esto de querer llevar tantas cargas o querer, no sé, querer llevar más de la cuenta, ese un poco el estrés, ¿verdad?, que manejamos día a día, será también eso que dice el pasaje de la Biblia, un poco como de orgullo. Tiene que ver el victimismo también. ¿Con qué se puede comparar, digamos, esta palabra que nos estabas diciendo de ser un poco como necios, ¿verdad? Que dice la Biblia, no sean necios, ¿verdad? ¿Tendrá que ver esto con el orgullo? Sí, el gran punto es que se le pone demasiado énfasis a nuestra personalidad y en este caso a nuestras habilidades humanas, físicas, para resolver cosas. Y eso sin lugar a dudas lleva al orgullo porque uno dice, oh, yo soy tan inteligente que puedo hacer esto, yo soy tan hábil que puedo hacer esto otro. Y eso justamente cuando uno no tiene conciencia de los principios, pues eso te llena de, sí, de orgullo, sin lugar a dudas, de tu capacidad como ser humano. El gran asunto es que existe una ley que es la ley del ritmo. Y de eso, de lo que tú te jactas en dado momento, en un momento determinado va a desaparecer. Y entonces, ¿qué pasa? Pues viene una caída terrible si nos hemos identificado con que somos nuestras habilidades, si somos nuestro cuerpo, si somos nuestro, en este caso nuestra personalidad es la que hace las cosas, eso por supuesto trae una caída terrible. Entonces, aquí es donde Israel establece este altar y este altar simboliza la entrega de la mente, de la carne a la conciencia individual y espiritual. Es allí donde antes de hacer tu trabajo físico, dedicas tu trabajo metafísico. Estableces el principio mental, amada presencia, yo soy, tú actúas en este trabajo, tú actúas en esta mente, tú eres la que actúa en este cuerpo, tú eres la que saca adelante y lleva adelante esta actividad. Y entonces es justamente donde eso va a dejar de producir angustia, tensión y cosas necias, irracionales en nuestra vida. Dice, para que lo espiritual prevalezca en todo momento y solo Dios pueda ser reconocido. Eso funciona en cualquier escenario, no es necesariamente un escenario de trabajo, es un escenario donde puede haber tensión, puede haber nervio. Un estudiante me iba contando la historia de su familia, en teoría se estaban peleando por unos terrenos y su madre se los había heredado a ella. Ella con su sinnúmero de hermanos, pues todos los hermanos la empezaron a odiar. Y entonces ella tenía de dos, ¿verdad? O pelear contra ellos, contra los hermanos, o aflojar, amar, bendecir. Y ella tomó una decisión metafísica y fue soltar los terrenos, soltar esa herencia. Su madre le preguntaba, oye, ¿por qué te odian tanto tus hermanos? Y ella decía, pues yo no sé. Y un día habló con sus hermanos y les dijo, miren, voy a firmar estos terrenos a los nombres de ustedes. Yo ya no quiero nada de eso porque yo los prefiero estar bien con ustedes que esos terrenos. Le habló al abogado, el abogado le dijo, no, ¿cómo puede ser? Pero ella siguió firme. Total, todo iba encaminado a ese punto hasta que un día le llama a su mamá y le dice, ¿sabes qué? Esos terrenos van a quedar así como estaban a tu nombre. Y ella dijo, pero ¿estás segura? Sí. Total, habló con sus hermanos y sus hermanos
Bueno, para esto ya hizo oración científica, metafísica, bendición, todo el trabajo metafísico que correspondía. Habló con sus hermanos y uno de sus hermanos estaban bien con esa decisión. No había cambiado nada finalmente. Seguía el estatus de los terrenos a nombre de este estudiante, pero algo pasó, sí pasó en los hermanos. Y los hermanos le hablaban bien y ahora la aceptaban. Y uno de los hermanos le dijo: Oye, pues total, no nos vamos a llevar nada de este mundo, ¿verdad? Y la hermana le dijo: No, no nos vamos a llevar nada. Dice: Yo, aquí esta es su casa, los voy a aceptar siempre y demás. O sea, esto es simplemente algo administrativo. Y quedaron bien, digámoslo así, como familia. Pero tuvo que haber esta renuncia, ¿verdad? En este caso, o esta entrega a lo divino y esta soltura, en este caso, en la conciencia carnal, terrenal. Israel, son todos los pensamientos, creencias y facultades verdaderas y espirituales gobernando y prevaleciendo con Dios. Esto es muy interesante. Cuando tú piensas positivo, cuando tú piensas en Dios, Dios hace match contigo y entonces toma decisiones junto contigo. O sea, si es tu yo soy, si es la divina presencia, pero también es Dios y eres tú como uno solo. Dice, teniendo poder tanto con Dios como con el hombre, en lo divino y en lo material. Es tener poder para el bien en todas las fases de la conciencia, desde lo más elevado hasta lo aparentemente más material. Y es en el ámbito donde trabaja metafísica, si ustedes se dan cuenta, en metafísica decimos, haz tu oración si ocupas dinero, haz tu oración si ocupas salud. Desde lo más básico hasta lo más evolucionado, que lo más evolucionado, nuestra oración científica más evolucionada o más superior sería el poder fundirnos con ese yo soy. Querer tanto ese yo soy que nos volvamos siempre uno con él. Entonces, no importa si nuestra oración es en algo material que ocupamos o en algo espiritual, la idea es que nuestra vida cada vez vaya siendo con más equilibrio en los dos lados. Pero sin lugar a dudas, allí es que trabajan las oraciones, porque nuestra conciencia está gobernando junto con Dios, gracias a esa ascensión divina. ¿Dudas? Si las hay, es el momento. Si no, pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Nos encontraremos pronto para más sesiones de estudio metafísico y seguiremos adelante con más enseñanza metafísica.